Nosotros seguimos palpitando con protagonistas todo lo que tiene que ver con la previa de la selección argentina. Y estamos en comunicación con una jugadora que hace poquitito que armó la valija, pero no para ir a Nueva Zelanda, en este caso para irse a Escocia, porque Luana Muñoz, compañera acá de la casa, además dejó Racing para irse a jugar al Celtic y la tenemos a ella justamente para hacer este análisis de la selección. Hola Luana, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Deporte B Central. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Todo bárbaro acá, todo bien. ¿Cómo está allá? Decime qué hora es, cómo está el clima, todo. Mira, actualmente creo que son las 6:30, si no me equivoco, hay 4 horas más. Y hoy tocó el día soleado, la verdad que vengo de 10 días de nublado, lluvia, frío, más allá de que es verano. Pero bueno, justo hoy el día está hermoso, así que bueno, disfrutando de la temperatura que está divino. Luana, ¿cómo estás? Veo que te vestiste de gala con la remera de Messi. ¿Cómo fue el impacto, obviamente? Irte de acá con tu gente, tus afectos. Para los que no sepan, Luana jugaba en Racing y es la hincha de Racing, más hincha de Racing del mundo. ¿Y cómo es insertarse ahora en un fútbol como el escocés? Si bien vos jugaste en Estados Unidos, ¿cómo es ahora ese cambio de ir otra vez a un lugar donde se habla en inglés, donde son otras costumbres y obviamente donde es otro fútbol? ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bueno, obviamente que es una oportunidad única. Vengo a un equipo que pelea los torneos que juega Champions, que es protagonista, que asume ese rol y bueno, la verdad que tiene un estilo de juego bastante, digamos, de posesión, de tenencia de pelota y obviamente para mí es todo un desafío. Sí que fue difícil, obviamente, no te voy a mentir, fue difícil por bueno, todo lo que vos mencionás y porque siempre es muy difícil elegir irme de los lugares que amo y bueno, yo amo Argentina, más allá de, obviamente de mi amor por Racing, por el club y amo mi vida en Argentina, mi familia, mis amigos, mis mascotas, tengo todo allá, así que sin duda que por ese lado fue una decisión difícil, pero bueno. Ya sentía que lo había dado todo, que bueno, por ahí estaba un poco cansada de las luchas del día a día y algunas cosas más, entonces bueno, aproveché la oportunidad porque te vuelvo a decir, es única y vengo a un club que tiene muchísima historia. Cuando uno piensa en dice el Celtic de Glasgow, Escocia, se me vienen dos cosas a la cabeza. Primero, obviamente, la final intercontinental de 1967 contra el Celtic. Es imposible para vos, hincha de Racing, poder separarla, me imagino, de ese nombre. Y por el otro lado, cuando uno piensa en Escocia, yo pienso en el 3-3 directamente, en los goles de Bonsegundo. Voy a esas dos patas directamente. Sí, mirá, vos sabés que cuando bueno, me surgió esta oportunidad... básicamente era un poco que la vida me estaba diciendo que tenía que venir acá porque para mí todo pasa por algo y creo muchísimo en las energías y la realidad que estando en Racing y que mi primer propuesta no es la primer propuesta, pero sí que tener esa oportunidad de venir a jugar acá y que sea el Celtic, para mí cerraba por absolutamente todos lados y también quería saber ¿por qué, digamos, de tantos equipos que hay en el mundo, justo fue ese el que apareció? Y sí, bueno, sin duda que me es imposible no relacionarlo y obviamente, como te digo, mucho respeto por la institución a la que vengo, por la historia que tiene y por lo grande que es en este país. Y sí, me jodía, Milly Menéndez me jodía porque, bueno, ella fue una de las que hizo gol. Y me decía, cuando estábamos en el vestuario antes de venirme para acá, me decía, mandales un beso y espero que no se tomen a mal el gol que les hice. Luana, ayer hablamos con Agustín Benchimol, el entrenador de Racing, donde analizamos obviamente lo que se venía de cara al Mundial y también lo que fue el torneo, y quería reparar un poco en eso, Racing había sido uno de los grandes animadores el año pasado, terminaron terceras, y acá es como que fue más oscilante y sobre todo en el cierre, donde además, bueno, se dio la derrota en el Clásico, vos hablabas de que era el momento ideal, que no querías ya más tener esas luchas internas, ¿cómo analizás el torneo de Racing? Que eso, como que no tuvo un rendimiento parejo, sí está todavía en zona de Copa Federal, pero bueno, con tu baja y todavía la recuperación de Rocío Bueno, me imagino va a tener que hacer otro laburo. No, por supuesto que nosotras, las jugadoras, asumimos que el torneo que tuvimos no estuvo a la altura de las expectativas que teníamos, de los objetivos que planteamos a principio de año. Nosotros teníamos la ilusión y las ganas de pelear muchísimo más arriba.
La verdad que nos costó mucho encontrar las formas. Y como te digo, creo que nosotras las jugadoras somos muy autocríticas y entendemos que no nos fue bien, que no estuvimos a la altura, vuelvo a repetir. Racing es una institución que te exige todo el tiempo estar arriba, que te exige pelear y bueno, perdimos partidos verdaderamente no nos podemos permitir perder. Bueno, también eso es un poco, digamos, por qué termino tomando la decisión. Creo que para mí la autocrítica es muy importante y hacerse cargo de que no estamos haciendo o no estábamos haciendo las cosas bien era muy importante y la verdad que, viste, yo cuando no puedo sumar en positivo en un lugar, restar en negativo no me gusta. Y bueno, la verdad que tenía diferencias normales, calculo, de que yo veía o sentía las cosas de una manera. Y me parece que conformarnos con lo que hicimos el año pasado no va a ser más que estancar al club. Y la verdad que yo no lo comparto ni un poco y bueno, evidentemente no lo comparto, por eso también tomé la decisión de emigrar, de irme. Y obviamente que las sigo apoyando, que las banco a morir, que hablo con las chicas todos los días, que estoy al tanto de lo que pasa. Me es muy difícil despegarme, sinceramente. pero bueno, también sé que tienen muchas ganas de trabajar, que hay jugadoras que nada. Y también hay gente que trabaja mucho, pero bueno, a veces se equivocan los caminos y simplemente hay que hacerse cargo. Luana, ¿en qué horario te va a agarrar el debut de Argentina? ¿Tenés idea? ¿Ya te armaste el plancito de cómo...? Sí. Perdón, Fede, que te robé la pregunta, no, que siempre favor. La haces vos. Siempre él pregunta cuando terminamos las entrevistas, pero yo quiero saber porque una cosa es hablar con alguien que está en Buenos Aires y otra cosa es con alguien que está en Escocia. ¿En qué horario te agarra el partido? No, vos sabés que el primero me agarra a las 7 de la mañana, así que sí lo voy a poder ver porque acá entrenamos a las 9 y a las 7 me levanto, así que ese lo voy a poder ver bien. Se me complica en el segundo, que no sé si es entre la 1 o las 2 de la mañana. Y ahí está más complicado porque, bueno, nada, entreno temprano y tengo que descansar. Pero creo que el primero y el tercero los voy a poder ver sin problemas. Y bueno, una de las cuestiones que se están hablando mucho en la previa es quién va a acompañar en la saga central a Aldana Cometti. Digo, es una zona que conoces y muy bien. Se especula si va a ser Sofía Brown o Miriam Mayorgo. Incluso hasta se habla la chance de que Brown juegue de lateral por la derecha. Digo, sacando el lado de Cometti, ¿qué les aportan Mayorga y Brown a vos al seleccionado para poder quedarse con ese puesto en la saga? No, yo creo que son dos jugadoras muy agresivas que tienen bastante tiempo en la selección, que estuvieron en la selección básicamente en todo el proceso y que creo que siempre que pude mirar los partidos de la selección se entienden bastante bien. Yo creo que cualquiera que lo haga lo va a hacer bien, más que nada por la voluntad, por el sacrificio y también por lo claro que tienen los objetivos. Como te digo, creo que yo a la Doc tengo la suerte tal vez de haber compartido con ella y sé lo que es, digamos, en el día a día, una jugadora muy aguerrida, muy, muy comprometida, entonces creo que por ahí la conozco más y desde ese lado te puedo decir mejor lo que puede llegar a dar. A Sofía la verdad que nunca tuve la oportunidad de compartir ni de charlar, entonces por ahí la conozco más de los partidos que he mirado y creo que las dos son buenas jugadoras y cualquiera lo va a hacer bien. Y en la mitad de la cancha vamos para ese sector porque nos quedamos con la imagen que dejó Argentina contra Perú, más allá de que el contexto y el rival en este caso, por tratarse de un partido amistoso, no le hizo tanta fuerza como uno puede pensar que puede pasar con Italia o con Sudáfrica. Saco a Suecia, por supuesto, de esta ecuación porque es otro tipo de rival. Pero una de las dudas es, bueno, Lorena Benítez recuperó su puesto, es una jugadora con un montón de calidad, pero la duda es contra Italia, ¿quién la acompaña sobre el costado, no? Si va a ir con Dayana Falfán, ¿le va a dar la titularidad nuevamente o va a poner una jugadora más de marca? ¿Cómo te imaginas Argentina respetando ese buen juego y esa idea de ir hacia adelante o quizás cuidándose un poco más y poniendo alguna otra jugadora de marca en el medio? Mirá, yo creo que, si no estoy equivocada, creo que Italia es una selección que defiende muy bien, que se repliega en su campo bastante bien. Entonces,
Sinceramente, creo que por ahí uno piensa en Lorena y piensa en Dai y por ahí piensa que no son jugadoras de marca y al contrario, son jugadoras que ocupan muy bien los espacios, que tienen buen pie. Pasa que yo a Dai no la sacaría, ¿entendés? No me imagino el equipo sin ella, sinceramente, ¿eh? Y por ahí una opinión y gusto personal, yo a ella no la sacaría. Porque además sabemos que Dayana Falfán, además de todo lo que vos decís, que es cierto, es una jugadora que en Guayurquiza cuando tiene que generar juego hacia adelante lo hace, pero cuando tiene que retroceder y replegarse lo hace de manera muy inteligente. Y además me parece que también que una selección que quizás en altura nos puede llegar a complicar porque tiene jugadoras más altas, Dayana Falfán es una gran cabeceadora también. Sí, totalmente, totalmente. Y como te digo, me parece que manejar los tiempos contra Italia y tal vez en el Mundial en general va a ser importante. Vos pensás que en el debut van a tener un millón de emociones. Si no mal estoy diciendo, creo que Italia es el partido que se pusieron como objetivo quizá, el que desean ganar, es el primero. Ganar el primero sería muy importante. Entonces creo que manejar los tiempos del partido... sobre todas las cosas, o sea, uno también puede defender con la pelota y me parece que es la mejor manera de defender, entonces por eso digo que yo me la jugaría, a ver, yo acá sentada desde el sillón de mi casa, viste, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Dai. O sea, que por lo que decís, digo, no más allá de las emociones, de lo que es el debut, el factor anímico, digo, desde lo futbolístico no saldrías a esperar Italia, saldrías o a ahogarla o a presionar alto y en su defecto defenderse con la pelota, digo, que las que tengan que correr sean ellas. Yo creo que si uno sale a esperar, y también por ahí escuchaba, justo estaba escuchando las declaraciones de Steffi, y porque las conozco y porque he tenido la oportunidad de compartir con ellas, sé que a ninguna le gusta esperar. Ninguna desea eso. Ninguna desea que Argentina no sea protagonista. Entonces, creo que salir a esperar en un Mundial es básicamente darte como inferior. Y me parece que no es el camino. O sea, uno, obviamente, entendiendo sus cosas positivas, sus cosas negativas, y las cosas buenas y las malas del rival... me parece, como te digo, que hay herramientas, que hay jugadoras y yo no creo que Argentina salga a esperar ni tampoco creo que sea lo correcto, pero bueno, digo, repito, yo estoy acá sentada, ¿no? En la comodidad de mi casa, creo que tenemos grandes jugadoras y, como te digo, para mí la mejor manera de defender va a ser con la pelota. Bueno, ya pasamos por la defensa con las dudas, ya pasamos por la mitad de la cancha. Yo concuerdo, a mí me gustaría ver esa dupla que se armaron entre Lorena Benítez, la número 5 del Palmeiras ahora, que jugó en Boca mucho tiempo y que viene de jugar en Estudiantes de Buenos Aires, y la número 10 de Guayurquiza, que como decíamos, ¿no? Sabe retroceder, sabe marcar. Ahora, ¿a quién ponemos adelante? Porque si hay algo que tiene también Germán Portanova en este plantel, es que tiene muchas variantes, tiene jugadoras que le pueden dar cosas completamente diferentes. La tiene a Romina Núñez, la tiene a Yamila Rodríguez, la tiene a Florencia Bonsegundo, a Vanini, que puede jugar también más adelantada, a Erika Lonigro, por supuesto, no me puedo olvidar de Mariana Larroquette, digo, tiene una variedad adelante interesante, justamente pensando en este juego de Italia. ¿A quién te imaginás? Siempre hablando con la de Teluana, a ver qué opinás vos, ¿no? Siempre poniéndote a vos el buzo de capitana y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la idea? ¿Qué crees que puede utilizar Portanova que le puede servir más con Italia? Ay, yo creo que, a ver, entendiendo, vuelvo y repito, que Italia va a ser un equipo quizá en defensa muy fuerte, imaginaría o por ahí... A ver, hay dos variantes. Me parece que la variante quizá de que pueda arrancar Larro, ¿no? Buena tenencia de pelota, buena circulación de pelota. Y después la tenés a Yamila, que es una bestia, Erika, que es una bestia, Paulina también es una bestia. O sea, todas las jugadoras que están, creo que le pueden aportar mucho a la selección y creo que cualquiera va a estar bien. Yo por mi parte la voy a bancar a Larro porque, bueno, es de Racing y porque también espero que en algún momento se venga para Avellaneda. Luana, al principio mencionábamos el tema de tu remera, digo, todo lo que son las Islas Británicas, la presencia de Argentina siempre es muy fuerte en materia de fútbol, sobre todo por lo que hizo Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 86, pero digo, viendo que tenés la remera de Messi, que acaba de ganar el Mundial, digo...
¿qué te dicen? ¿Te hablan mucho? ¿Te dosifican? Digo, ¿está muy presente el tema de conversación con tus compañeras? Sí, sí, creo que le llama bastante la atención. No sé si tanto a mis compañeras, lo he notado más con los fans del Celtic. Todos se han acercado bastante esta semana al entrenamiento y siempre que me ven es como, vos sos la argentina, es como lo primero, ¿viste? Le llama mucho la atención el mate. pero sí, creo que, como te digo, ese quizá odio, por así decirlo, que se tienen con Inglaterra, los acerca mucho a nosotros por bueno, que compartimos un poco aquellos que estamos quizá más interiorizados en lo que es la historia y en la cultura argentina, compartimos desde ese lado por bueno, la situación bastante puntual con las islas. La última que te hago, ¿cuántas camisetas de Racing te llevaste? tuve que dejar, pero creo que 6-7 he traído. Está muy bien. Una por día, está bien, para utilizarte una cada día de la semana. Luana, ha sido un placer, vamos a estar muy atentas cuando arranque el campeonato para seguirte ahí en el Celtic a la distancia y seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar en el transcurso de la estadía de Argentina en Australia y Nueva Zelanda. Muchísimas gracias por todos los conceptos que nos dejaste en esta charla con Deporte B Central. Muchas gracias a ustedes, déjame mandarle un beso a toda la familia de Deporte B, la verdad que es un placer para mí compartir con ustedes y bueno, los llevo siempre en mi corazón y déjame mandarle un saludo también a mi familia que seguramente está mirando, a Euge que están mirando y bueno, nada, un beso y un abrazo a todos.